Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a la presentación del libro. Luces admirables en los largos días del exilio, con la presencia de los autores Santiago Fortacín, Enzo Golfeto, Santiago Di Salvo, y con la presencia de dos amigos de este grupo de escritores, el profesor Pablo Martínez Atolino y el próximo profesor Facundo Oviedo. Y también contamos con la presencia de la vicepresidenta de esta asociación civil que tan amablemente nos ha prestado el lugar donde realizar esta presentación, que es Andrea Luján Gómez. Quería decir algunas palabras de agradecimiento por haber seleccionado este lugar para este encuentro. Lo dijiste vos, es una alegría para la institución que podamos hacer esta presentación. Les agradecemos muchísimo que hayan elegido a la Universidad Popular Alejandro Cor para poder presentar su libro. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a ustedes, Andrés. Y bueno, y los paso con Enzo Golfeto, que va a presentar a los disertantes. Disculpen. Y bueno, y aclarar que cualquier cosa que pudiera haber salido mal o pudiere salir mal, bueno, corre por mi cuenta. Bueno, muchas gracias, Loren. Lorenzo no se anunció, pero también es uno de los autores del libro, así como Guadalupe Adorno, que está también conectada, y Demian, Estela, que también están ahí conectados y que obviamente si quisieran hablar y decir algo, pueden abrir el micrófono y participar. Bueno, agradezco a todas las personas que han venido a hacernos el aguante y sobre todo a Pablo y a Facundo, les pedimos, a Pablo que ya ha participado en otras presentaciones de esta misma colección. Este es el libro número 2. El primero lo escribió Santiago con Guadalupe, se llama Batalla. Y bueno, un placer, Pablo y Facundo, que van a decir unas palabras del libro. Sin más que decir, le doy la palabra, no sé, Pablo, si va a hablar primero o Facundo. Si me pueden ver, yo voy a simplemente agradecerles por tenerme en cuenta para esta presentación, este grupo de amigos tan queridos. Voy a leer un texto, no estoy acostumbrado mucho a improvisar, así que son unas sencillas palabras para introducirnos a este libro tan lindo que han hecho. Entonces, bueno, lo que pensé, teniendo en cuenta el título, Luces admirables, los largos días del exilio, es que si se habla de luces admirables, una de las primeras cosas en las que uno podría pensar es en las estrellas. Desde tiempos remotos, los seres humanos tendemos a trazar líneas capaces de agrupar luces distintas y distantes para componer con ellas una gran variedad de siluetas. A partir de ese entonces, objetos, animales, monstruos, héroes y divinidades comenzaron a rondar la bóveda nocturna en forma de constelaciones. Algo así ocurre al final de la lectura de este libro, esta unión de multiplicidades que parecen trazar un círculo cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna, porque le destina a cada lector una forma, un diseño particular e irrepetible que es, como en el epígrafe del ya silenciosamente aludido Alumnus de Insulis, un signo fiel de nuestra vida, de nuestra muerte, de nuestro estado, de nuestra suerte. Figura en el último de los textos que conforman la presente constelación, hecha de palabras e imágenes admirables, las personas y las cosas del mundo tienen siempre un significado. No sería impensable que, en este caso, tal significado sea la silueta que nos espera al terminar de leerlo. Como decíamos, en este libro, cada quien podrá encontrar un dibujo, o tal vez un reflejo de sí mismo, diferente. En mi caso, creo haber distinguido en él la cifra de una brillante e indeleble amistad que, como una especie de simurgh, está en cada uno de los textos y dibujos, a la vez que en cada uno de ellos y todos son esa amistad. No sé si
lo presento nuevamente a Pablo. Bueno, muchas gracias. Tenemos que ir moviendo la computadora. Muchas gracias, Facundo, por tus palabras, porque viniste preparadísimo, como siempre. Y bueno, espero que hayas disfrutado de la lectura del libro, que participes en alguno, ¿no? Puede ser, más adelante, sería interesante. Y bueno, le damos la palabra a Pablo, que va a dar también su opinión del libro y creo que te enfoca bien. Bueno, yo quiero agradecer la oportunidad de salir en televisión. Nunca me hubiera pasado, creo que sí alguna vez en estos 2 años, pero bueno, es una ocasión para hablar de este libro cuya recepción me conmovió en su momento, porque, si no recuerdo mal, coincidió con volver a ver a Santiago luego de un año y varios meses. El año pasado, creo que, si no recuerdo mal, hacia junio o julio, junio o julio del 2021, después de haberlo visto por última vez en enero de 2020, a un amigo con el que he compartido la vida, ¿no? de los últimos 25 años, entonces, más de 25 años, de casi 30 años. Entonces, eso, digamos, la recepción del libro, el regalo del libro, para mí, ya de por sí fue como un acontecimiento muy grato porque fue volver a ver a este amigo y verlo además con una donación especial, porque es una donación que implica mucha generosidad, el hecho de escribir un libro en colaboración con otras personas. Y eso fue lo que a mí me conmovió inicialmente. Pensé, ¿por qué alguien querría escribir un libro así, en el cual hay colaboraciones de distintas personas y de distintos escritores? ¿Por qué alguien querría escribir algo así? Porque querría probablemente eternizar eso publicado, bueno, intentar que sea eterno, algo, intentar que continúe a través del tiempo, por lo menos eterno en el sentido etimológico más básico de esa palabra, que es que dure toda la edad, ¿no? Aeum aeternus, eso es, que dure una edad, que sea duradero a través del tiempo, el tiempo de nuestra vida y quizás el tiempo de vidas posteriores, ¿no? Entonces, primero eso, querer que, digamos, escribir junto con un grupo de amigos y eternizar la voz de esos amigos, pero no cualquier amigos, porque no es que son amigos que nada más, bueno, tienen una buena compañía con Santiago, sino amigos que han escrito y que también admiran, que admiran la belleza y se notan en los textos, ¿no? Y a mí me gustó el título, Luces admirables en los largos días del exilio. Primero, porque por la palabra luces, ¿no? Esto fue escrito, esto fue editado en una época de muchísima oscuridad. Entonces hubo luces para mirar y para admirar, que son estas personas primero. Ahora vamos a ver el epígrafe, ¿no? Lo que dice Santiago al final, ¿no? Significado. Primero son las personas, porque quienes escriben son personas. Cuando recordamos a los escritos, recordamos necesariamente a las personas. Es inevitable, es inescindible una persona de lo que escribe, ¿no? Y en los largos días del exilio, porque verdaderamente fue un exilio. Como fue para mí un exilio tener tan lejos a Santiago, al que veía semanalmente durante tanto tiempo, para Santiago y para estos amigos fue un largo exilio, quizás no verse durante tanto tiempo, pero de todas maneras haberse visto a través de lo que tejieron, eso es la palabra texto, ¿no? De lo que tejieron escribiendo. Y a mí me gustó mucho y miré algo más de Alain Delille, que es el nombre francés de Alamos de Insulis, ¿no? Escritor del siglo XII, y lo que dice, y Santiago bien tradujo al principio, este omnis mundis creatura quasi libre pictura nobis est speculum nostre vita nostra mortis nostri status nostre sortis fideles signaculum, creo que sería así, quizás no, pero me parece que hay un ritmo ahí, ¿no? Cada criatura del mundo es como un libro y una pintura para nosotros, y como un espejo, un signo fiel de nuestra vida, de nuestra muerte, de nuestro estado, de nuestra suerte. Y Santiago comenta esto al final. Dice que bueno, que hay una poesía que refleja los movimientos internos del mundo. Pero hay una épica que acontece ahora, una batalla de luz que se da ahora
en esos corazones, en medio de esos fuegos, con estas palabras. Y toda la gente de hoy debería admirar esto para poder por fin mirar. Son sin asombrarse por el relámpago del mar, por el fulgor primitivo de la espada, por la piedra azul de los ojos, sin maravillarse por el metal precioso en la roca florecida, el agua de la fuente pura, la luna arcaica entre hojas verdes, nada puede siquiera ser visto. Ese asombro que hay ante los otros y ante lo otro que en realidad son las cosas del mundo. Sí, es cierto, tanto lo que dice Alanus de Insulis como lo que dice Santiago, ¿no? Que se ve en estos poemas. Hay un asombro, una admiración por las personas y por las cosas del mundo. Y mucho más, y si, digamos, sin ese asombro no es posible, no se puede ver sin asombrarse. El que no se asombra es un cínico en un punto, ¿no? Estos escritores que tenemos acá no han sido cínicos con el mundo. Realmente, estos poemas a mí me conmovieron este poema que voy a citar ahora y estos escritos, porque se nota que provienen de gente que se admira por la belleza. Lo primero que le dije a Santiago cuando recibí este libro es que me había conmovido un poema que se llama Noche. Yo no voy a nombrar a los autores porque cada uno sabe quiénes son. Lo voy a nombrar a todos porque de todos me gustó algo, pero lo primero que me conmovió fue eso, porque se notaba que este poema, y no sé si fue así, pero parece que ha sido así, fue escrito en la contemplación de algo. Entonces, eso se nota, ¿no? Y en un punto habla de lo que es un poema. Un poema es la admiración por la contemplación de algo necesariamente. Eso es un poema. Eso podría ser una definición de un poema en un punto, ¿no? Un reflejo en los edificios, la luna que inaugura la noche. A mí me gustó esa imagen, ¿no? Por lo que tiene el verbo inaugurar, ¿no? Por la historia que tiene esto de inaugurar, como si consultaran los augurios para empezar algo, ¿no? Y así se inaugura la noche. Y el final de ese poema dice: todo ese arte inmortalizado en pequeños cuadros intocables. Son dos versos bellísimos de alguien que pudo admirar primero. Se pudo sentar a admirar, o que por lo menos hizo como si hubiera estado contemplando, como si se hubiera pensado él mismo contemplando. La poesía es eso. En la Urbe Cóndita, que recuerda a Tito Livio, claramente, se habla de una fundación. Y sí, esa fundación, la idea de la fundación de una ciudad. Entonces yo pensé, cuando lo leí, en esa prosa tan límpida, ¿no? tan bella, tan que busca ser exacta, ¿no? Eso se ve en todos los escritores de este volumen. Y se ve sobre todo también en el que ha escrito las palabras finales, ¿no? Significado, con esa que tiene esa prosa tan límpida, tan tan elemental en un punto, ¿no? Pero el tema que está en Tito Livio, que está en Virgilio, y yo sé que su autor gusta de estos autores también, y que seguro los tiene en su biblioteca, pero más importante aún los tiene en su alma, quizás, ¿no? Habla de la fundación de la ciudad, y yo pensaba con mucha esperanza. Después voy a comentar otro texto de él. Porque, claro, yo lo que pensé en un momento es que ese es un tema central. O sea, todos esperamos la fundación de la ciudad. Por eso, lo que me sorprendió es que se escribiera, que todos estos escritores escribieran sobre temas tan importantes. Y me parece que Santiago, que quizás recogió todos estos poemas, escritos, vio un tema común que merecía, que hacía que merecieran que estos textos fueran unidos, ¿no? Es decir, todos esperamos la fundación de la ciudad. No es que esperamos la fundación de la ciudad cuando leemos la Eneida. El gran acierto de la Eneida es que habla de la fundación futura de la ciudad. Y este texto también. Necesitamos eso, porque vamos hacia una ciudad. En la igualdad de los siervos, la igualdad de los siervos me conmovió mucho, también por su limpia escritura, ¿no? Por su exacta escritura, pero porque me pareció que era a la vez una fábula y casi una parábola. Todos estos escritores citan algo antiguo. Me pareció no interesante, porque la palabra interesante, como decía un poeta muerto,
no es una buena palabra. Lo interesante es para quién, ¿no? Interesante a quién le interesa, es un participio, no me gusta esa palabra. Sino que me conmovió y me llevó a interrogar un poco. Es una fábula, es una parábola, y ¿por qué alguien joven quiere escribir así? Quiere escribir como, quizás como se podría haber escrito hace 1000 o 2000 años. Bueno, porque los temas de la literatura siguen siendo estos, ¿eh? Siguen siendo el que plantea acá. Yo no quiero el que representa acá el escritor. Yo no quiero resumir los escritos, porque me parece que tienen que ser leídos. Pero estos son los temas, ¿no? Los temas, por ejemplo, en el final de este cuento, dice: entonces el joven jefe, el siervo antes vigilante, enfrenta a los lobos, pero no tiene la fuerza, y es rápidamente asesinado con el resto de la manada. La noche se tiñe de rojo, al igual que el río. Solo oscuridad y negro hasta que el amarillo anuncie el nuevo día. En el poema, así donde Antaño y los Gurmas, o de ese poema destaco la métrica, ¿no? Destaco que el escritor, en este caso, ha querido mostrarnos que la poesía, que en el otro poema era sobre todo imágenes, es también música. Y esa música es también, incluso en un poema en el que no hay un determinado metro como en este, también está la música, ¿no? La poesía es eso, es música y es imagen. Y lo mismo entre la transmutación del desierto en jardín. Me sorprende de este texto y de este escritor, porque los temas que tratan son los temas de la literatura, ¿no? Uno es la fundación de la ciudad y el otro es el desierto en jardín. Este es el diálogo, es un diálogo amatorio, es un muy bello diálogo amatorio que me hace acordar un poco algunos escritos, algunos cuentos de Hugo von Hofmannsthal. Y porque hay en ellos esperanza, quizás la esperanza que necesitábamos en el periodo en que fueron editados, ¿no? Pero porque el jardín es otro tema de la literatura, ¿no? Entonces, la esperanza de un jardín, del jardín primero y del jardín último quizás, ¿no? Pero en muchos textos de literatura está esa esperanza. El poema de Borges que dice: ¿hubo un jardín o fue el jardín un sueño? Lento en la vaga luz me ha preguntado, casi como un consuelo, si el pasado de que se Adán hoy mísero era dueño no fue sino una mágica impostura de aquel Dios que soñé. Ya es impreciso en la memoria el claro paraíso, pero yo sé que persiste, pero yo sé que existe y que perdura, aunque no para mí. Y finalmente, en la invasión del yo, están las voces de Homero y de Virgilio. Están las voces de las musas, que finalmente se convierten en las voces en el yo, pero en el que también está esa musa antigua, aunque obviamente en Homero haya algo más de primigenio, pero esto es el inicio de la literatura. El inicio de la literatura es la musa de la de la Ilíada, y es también el comienzo de las musas en la teogonía, por decirlo. Ese es el comienzo de la literatura, es decir, las musas que se le aparecen a Hesíodo para pedirle que cante el universo, ¿no? Que cante, porque sin esas musas, bueno, no es posible decir el universo. Hay un significado, tal como un libro y una pintura que pueden ser entendidos por los que deben entender, sabidos por el que sepa gustar, las personas y las cosas del mundo tienen siempre un significado. Santiago hace 28 años escribió otro libro en colaboración con un amigo que se llamaba Letras del Oleaje. O sea que él está acostumbrado a esta generosidad de la escritura en colaboración. En este caso, a reunir un volumen de escritos que nos hacen acordar de la humanidad, que nos hacen acordar del mundo, que nos hacen acordar de la literatura en su sentido más verdadero, que es
la literatura que nos acompaña en la vida, que da sentido a la vida, que da sentido como el tema de la fundación de la ciudad, como el tema del jardín, como las metáforas poéticas, y como Homero, como Virgilio, como Dante, como Hesíodo, le dan sentido a nuestras vidas, y sin los cuales autores, para hacer un latinismo, nuestras vidas evidentemente serían mucho menos ricas. Y sin las cuales amistades, nuestras vidas serían directamente imposibles. Así que bueno, les agradezco la oportunidad. Y bueno, mucho más cuando el autor es uno, porque me parece que compartimos una manera de ver la literatura. Y bueno, yo te agradezco, te agradecemos todos. La verdad que te siempre, bueno, Facundo también, pero siempre cuando alguien, compañero, amigo, te dan esas devoluciones, te mueve, te genera algo particular. Al menos a mí, creo que estamos todos de acuerdo con esto. Y me gustó mucho las cosas que dijiste de nuestro libro, y sobre todo algo que me parece muy importante. Yo sé que Santiago quiere leer unos textos, que me parece, si a vos, como es una presentación de amigos, lo vamos armando sobre la marcha, pero si querés podemos terminar con eso. ¿Te parece? Porque como Pablo dijo, lo de que el proyecto del libro se fue gestando en la pandemia, que me pareció importante que destacara eso. No sé si los chicos o bueno, Santiago también, quieren decir algo de eso, de cómo fue, porque Pablo dice una cosa sobre la belleza, y en un momento donde estábamos encerrados, se disparó la búsqueda de la belleza, que terminó como con este... No sé si alguien quiere contar cómo surgió. Digo algo yo, porque yo no tenía pensado hablar, porque ya había muchas voces, no solo muchas voces escritas en el papel, que era, bueno, un poco lo que queríamos hacer también, y tenía ganas de hacer yo, que era leer algo de esto, sino muchas voces que presentaban, que al final terminaron siendo un poco menos de las que habíamos planeado, porque como presentadores habíamos pensado a tres personas, dos de las cuales lo hicieron, y les agradezco profundísimamente, y quiero volver sobre sus palabras en algún momento, por mi cuenta y más tranquilo en soledad, porque ya las dos cosas que dijeron, tanto Facundo como Pablo, son cosas muy densas y muy densas en el sentido de muy ricas y muy para meditarlas directamente. Y había una, supuestamente, que se disculpó mucho y que finalmente no pudo estar, una amiga, Alicia Saliba, de Buenos Aires. También ella se dedica a la poesía y se dedica a la literatura, y también da clases de literatura, y muchos de los acá, de los amigos, la conocen. Bueno, evidentemente no pudo, iba a hacer su presentación a distancia y al final ni siquiera pudo hacer eso tampoco, pero simplemente rescato algo que ya dijeron también Pablo y Facundo, de Alicia dijo dos o tres cosas, que después mandó un audio, digamos, a todos nosotros nos mandó un audio para disculparse y para agradecernos y felicitarnos. Primero, que disfrutó mucho el libro, pero destacando que le llamaba la atención que hubiera un lugar, ¿no?, en el que fuera lugar de reunión de todas estas, de todos nosotros, digamos, y eso subrayaba que eran estas luces admirables, según ella, que es un poco lo que dijeron Pablo y Facundo, y sobre todo la amistad, ¿no? Porque este libro no tiene la palabra amistad, no sé, no me fijé si está la palabra a lo largo de los textos, pero está cimentado sobre la
sobre la amistad, y esas son las luces admirables, y eso es lo que un poco destacaba Alicia. Entonces, no iba a hablar yo, pero un poco digo lo que Alicia me transmitió, y sí que quería decir que, y está totalmente en la misma línea de esto que dijo Alicia, y que a su vez una de las tantas cosas que dijeron Pablo y Facundo, este pequeño y no tan pequeño al fin y al cabo, porque uno se asoma y como me dijo Alicia, son mundos. Alicia me dijo, tuve que ir a buscar referencias de literatura, y yo, porque cada escrito es un mundo, están evidentemente conectados entre sí, pero cada escrito a su vez es un mundo, tiene por detrás un mundo literario o un mundo al cual hace referencia, y por eso digo, pequeño en cuanto a tamaño, pero en cuanto a extensión, porque se puede leer, digamos, si se quiere, en una tarde, ¿no? Pero muy, muy extendido en cuanto al mundo, a los mundos a los que hace referencia. Esto destacaba Alicia, y yo digo, esto, para lograr hacer esto, yo no calculé el tiempo, pero más o menos entre que surgió la idea y terminamos efectivamente haciéndolo y mandándolo a imprimir, pasó más de un año, ¿no? Pasó más de un año. Ese año no fue un año de espera ociosa, fue un año en el que se corrigieron cosas, se volvió sobre los textos, y una cosa muy, muy, muy importante que yo quería destacar y decir, lo de que corresponde a una de las autoras del libro, que no, a lo mejor no fue tanto nombrada, pero porque justamente es autora de las bellísimas imágenes que el libro tiene. Esas imágenes no son meros añadidos, y no son una figurita que decíamos, bueno, a ver qué figurita le ponemos a tal texto. Fue, en todo caso, todo lo contrario. En algún caso fue que se asoció a un texto previamente existente, en algún caso. Pero la mayoría de los casos fue que que funcionó como piedra fundamental, estoy tomando la metáfora de Pablo de la fundación de una ciudad, para armar, estoy pensando en los textos sobre todo de Enzo y varios de Lorenzo, para armar un texto sobre esa imagen, ¿no? Que son los dibujos de Guadalupe, de Guadalupe Adorno. Bellísimos dibujos, algunos de ellos también preexistentes, no me acuerdo si la totalidad o no, muchos de ellos preexistentes, y algún otro tal vez lo modificó, ahora no me acuerdo bien, igual en todo caso si querés decir algo vos, pero modificado o hecho para, más especialmente para este libro, lo que ciertamente se modificó, o sea, que fue una mutua influencia, ¿no? Texto e imagen, en cuanto al orden de las imágenes y en cuanto al orden en que fueron distribuidas finalmente las imágenes y su relación con los textos. Y les digo, en muchos casos el dibujo fue el disparador del ejercicio de escritura, ¿no? Por eso es muy importante y por eso es... Ahí dice algo Guada, no sé si por ejemplo, ¿no? O es... Sí. Dice, bueno, bueno, por eso era más de saludo que, pero no, pensé que era igual, bien. Nos manda saludos a todos, nos quiere, y bueno, no tiene micrófono ni cámara. Ah, bueno. Yo justamente le iba a pedir a Guadalupe, o a Demian, si alguno quiere participar, cuando terminara ahora la intervención de Santiago, Santiago el menor, tenemos a Santiago el mayor, Santiago el menor, quería decir algo. Sobre esto de cómo fue, ¿no? de la experiencia del libro, pero bueno, o sea, yo me sumo ahora me sumo a lo que dice Santiago, que yo siempre se lo digo a Guadalupe, tuve el placer de verla ahora de nuevo en este verano, que es una de las personas, yo le digo siempre, una persona más creativa que conozco, así que bueno, muchas gracias, porque todo lo que pude escribir para este libro, escribí muchas más cosas que quedaron afuera, en mi caso, pero todas surgieron a partir de los dibujos de ella,
voy a copiar a Pablo, que en la presentación del libro anterior, este es el segundo libro, en Batalla, que es el primer libro, con dibujos de Guadalupe y texto de Santiago, Pablo dijo algo que me quedó pensando a mí, me dejó pensando a mí, que es verdad, que Guadalupe tiene un estilo propio. No sé si te acordás, Pablo, en la presentación que hicimos, que fue en Buenos Aires, que Guadalupe tiene un estilo propio, y es verdad, o sea, tiene un estilo propio, y para alguien que hace este tipo de dibujos o que trata de especializarse o de construir textos o obras de arte o pintura, lo que sea, es de lo más difícil de hacer, tener un estilo propio. Yo cuando veo un dibujo en internet, sé que es de Guadalupe, y eso es muy importante. No sé si ahora Santiago quería contarnos algo de la experiencia. Bueno, yo buenas noches, y bueno, le agradezco mucho esta oportunidad de juntar este grupo tan lindo de amigos, y espero que haya un segundo libro. Y como mí. Y también quería agradecerle las bellas palabras que nos dedicaron. Y nada más. Muchas gracias, Santiago. Ahora, para concluir, pasamos al otro Santiago, que nos va a leer algunos textos del libro. Libro que, obviamente, los que quieran tenerlo, lo pueden contactar a cualquiera de los autores, ¿no? O lo pueden, tenemos una versión PDF, también nos pueden pedir esa versión para leer ustedes. Siempre va a ser más lindo el libro en papel. Siempre va a ser más lindo el libro en papel, sí. El libro en papel, bueno. Tuvo tanto éxito que claro, no, como la idea de esto no es ganar dinero, sino dar a conocer esta belleza. En algún momento decidimos vender el libro en papel a un precio, bueno, un precio adecuado, un precio, digamos, no demasiado alto, y está a la venta porque tenemos varios ejemplares. Hubo una diferencia de tiempo grande entre que se logró publicar, imprimir, y entre este momento de presentación, o sea que en el medio varios se han vendido y varios se han regalado, se han repartido, incluso se han donado algunas bibliotecas, pero quedan varios ejemplares en papel para poder adquirir, para poder comprar. Pero gracias a estas cuestiones un poco más modernas, digo modernas porque cuando yo era chico no existía eso, cuando Pablo hablaba de este, Letra del Oleaje, que obviamente era yo y él, ¿no? Si no quedó claro, que había que reflotarlo, ¿no? Hay que reflotarlo, es un texto muy interesante. Fue un experimento muy interesante, pero no existía el PDF, entonces a los amigos se lo dimos impreso en una impresora que imprimía yo, la impresora de mi papá, bueno, en fin. Ahora, la bondad infinita del PDF, infinita, digo porque es verdaderamente infinito, no se puede reproducir al infinito, el PDF no tiene límite, ¿no? Entonces, para todos aquellos que lo quieran, por supuesto, de forma gratuita, lo mandamos, basta con que nos avisen y listo. Eso para decir lo que decía Enzo. Y después, cuando dijimos, bueno, leemos unos los textos de otros, etcétera, entonces yo dije, bueno, no, yo la verdad que tendría que leer un texto de cada uno. Después dije, no, un texto de cada uno es demasiado, porque estaríamos mucho tiempo y porque somos muchos, ¿no? Entonces, sepan disculpar Enzo y Lorenzo, pero son los autores de los textos un poco más extensos, más narrativos, más en prosa, etc. Por lo tanto, sí, y por otro lado, Pablo lo citó mucho, y bueno, y Facundo también. Entonces, ya algún anticipo de mí, yo me voy a permitir leer dos poemas. Uno que Pablo citó, lo voy a leer completo, que es Noche, que es el de Santiago, así, para no decirle el menor, menor en cuanto a edad solamente, y,
Y el poema que no tiene un título propio, sino que es el título es el incipit del poema, que es Allí donde antaño los Burmas, que es el poema de Demian Stella. Los leo simplemente diciendo, agregando solamente una cosa. El momento de recibir estos poemas, al momento de recibir estos poemas, de que tanto Demian como Santiago me nombraron, momentos muy distintos, estaba yo en lugares muy distintos, pero me acuerdo todavía del momento en que recibí los poemas, y lo recibí y me conmovió mucho recibirlos. Y poemas muy distintos entre sí, ¿no? Pero tienen eso en común, ¿no? Y bueno, y el hecho de que son de amigos, ¿no? Pero, entonces, bueno, simplemente leo y listo. Noche. Un reflejo en los edificios. La luna que inaugura la noche. Una melodía y una luz que se apaga. La lluvia indetenible. Charcos que parecen nubes. Un árbol lejano se ve desde la ventana. Una psiche de alas naranjas. Se posa en tierras níveas. La eterna rosa, hija de Afrodita. Una cícada resonante, más melodías cantadas. La elegancia felina, esta vez oscura. 4 de 8 patas saliendo de las obras. Y otra vez ese tono perfecto. Y el verde se hace presente. La corteza de un árbol transitada. 2 sombras en una pared blanca. Todo ese arte inmortalizado en pequeños cuadros intocables. Y leo ahora el poema de Demian. Allí donde antaño los Burmas y grandes maestros del hierro, refuerza el acero heredado, el fuego y las armas remoja, con llanto el herrero cegado. La sombra en el brillo nublado se posa en los ojos, bramido, feroz de montaña nacido, flameando en el pecho bravío. Cruzó la gran boca la sala, con altos pilares poblada. El tronco olvidado en leyendas, en roca lo vio florecido, sentóse cayendo en su frente, los ojos cerrando su sueño, del fuego trenzado se aferra y arrastra al descanso sagrado. Un poema para leer muchas veces. Bueno, eso era lo que quería decir, que ya dije mucho. Que vamos cerrando entonces. Ah, no sé, ¿quieres decir algo más? O, no sé si Guadalupe. O Demian o claro. Guada. Bueno, Guada. ¿Está sin micrófono? Sin micrófono. O... Y sí, habrá otros, obviamente. Otros libros. Bueno, muchas agradecemos de nuevo, vamos para cerrar, agradecemos nuevamente a Facundo, a Pablo, a Santiago, que también permitió que todo esto sea posible, porque, bueno, Santiago y Guadalupe, sobre todo Guadalupe, ¿no? son personas muy creativas, pero Santiago tuvo la disciplina para ordenar y para, como decía Santiago, el otro Santiago, para perseguir hasta las últimas consecuencias y reunir los textos que permitieron hacer este libro. Así que bueno, muchas gracias a todos, a Santiago también, a Lorenzo, a Guadalupe y a Demian, que están lejos. Ahí veo que Guadalupe pone, les transmito su amistad, es un tesoro. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Estás lejos, estás a 3.000 kilómetros, pero bueno, es como que te tenemos acá con nosotros.
A Alicia también le agradecemos, a pesar de que no pudo estar, nos debe una reunión, una cena, un almuerzo, cuando puedas, Alicia, espero que te llegue el video. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que vinieron a vernos y a las personas que están ahí en el Zoom o en el vivo de Instagram. Gracias por quedarse a escuchar. Y bueno, si tienen ganas de leer algo, no sé si, ¿cómo lo podríamos describir? Bello. Algo bello, algo admirable. Algo admirable, claro. Pueden contactarse con cualquiera de nosotros, si están viendo esto porque nos conocen. Así que no hay más que decir. No sé si agradecemos de nuevo a las autoridades de la biblioteca. Y bueno, nos despedimos. No sé si Lorenzo quieres agradecer de nuevo a las autoridades o decir algo y cerramos. Sí, no, yo quería agradecer nuevamente a las autoridades de la Universidad Popular de Candelcón y por ahí decir que, bueno, que hablar mucho no me gusta. Me gusta más el hecho de algo que ha inspirado un poco, ¿no?, esto que hemos escrito, que es el hecho de tener atrás una biblioteca que nos respalda, que no es solamente la biblioteca de bueno, esta biblioteca en particular en la que estamos, sino todas las bibliotecas, y en particular cada uno tiene su biblioteca personal, ¿no?, pero la biblioteca de las bibliotecas públicas, las bibliotecas de las universidades, las bibliotecas como esta, donde nos preocupamos también por hacer llegar nuestro libro, que es bueno, eso es lo que nos inspira para escribir. O sea, no sería nada este libro sin esos espacios de lectura, y que además muchos de los que estamos acá nos conocemos justamente por ese espacio en común que tenemos de la biblioteca, o bueno, su ampliación, que puede ser el aula, pero bueno, yo veo mucha gente que está acá y que la conozco, y que he conocido a mis amigos con los que hemos escrito esto en el espacio de la biblioteca. Eso solo quería decir, que siempre va a haber una biblioteca. Bueno, ahora estarán las bibliotecas virtuales, ¿no?, donde circulan PDF, donde circulan mensajes y caras diferidas, pero bueno, siempre va a estar este espacio de la biblioteca abierto, y cada vez más abierto, y esperemos que siempre estén abiertas, como para eso, que nos podamos encontrar de verdad, no solo con los amigos, sino con esas personas que bueno, que nos gustaría que fueran nuestros amigos, que por ahí ya no existen en el plano físico, digamos, pero que los tenemos ahí y que nos sirven de inspiración siempre. Aunque bueno, en esto poco mínimo que podemos hacer, no sé, eso solo quería decir, disculpen esta digresión tan digredida. No, no.